Segundo día de carnavales. Nos vamos a Álava. ¿Y sabes de qué nos querían disfrazar? No. De guionistas. ¿Cómo de guionistas? Yo he dicho que no. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en Zalduondo, que es el pueblo al que vamos, queman al Marquitos. Ah, vale, porque Marcos se llama nuestro guionista. Eso es, he dicho yo. Como que no, pero bueno. Bueno, luego sabremos más. Antes es muy guapo, el pueblo. Yo no he estado muy nunca. Guapo. Bueno, oye, ya. Sí, luego sabremos más, aprenderemos más de Zalduondo antes de llenar el estómago. ¿Qué tienes preparado? ¿Qué te parecen? Unos raviolis de calabacín, rellenos de ajuarrero y su pilpil. Pues buenísimo y súper saludable. Luego, ¿qué tienes de sorpresa? Aprender a hacer diferentes pestos. ¿Vale? Que no el pesto tiene que ser siempre... Verde. Bueno, el pesto para mí es verde. Las diferentes variantes que podemos hacer de un pesto. ¿Ah? ¿Vale? Pues mira, qué rico. Eso a mí el pesto además me encanta. Y luego hablaremos, ya que estamos todo el día hablando de comer, seguro que habéis escuchado que el intestino es nuestro segundo cerebro. Sí. ¿Creéis que esto es cierto? ¿No es cierto? Luego intentaremos desgranar un poquito más esta afirmación e incluso hay muchos libros que tienen esta frase como título. O sea, vale. A ver qué pasa. Mira, vamos a hacer una cosa, Gaby. Yo voy a marcar un sofrito que lleva cebolla, ajo, guindilla, pulpa de choricero, salsa de tomate. Eso va a ser la base del ajuarriero, que lo voy a sacar de un bacalao confitado, el bacalao. ¿Vale? Luego de ahí vamos a aprovechar el pilpil. Lo que necesito es luego que tú me ayudes en cocer los calabacines. Te voy a hacer unos calabacines finos, 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 que vamos a hacer como si fuera la pasta de los raviolis. Entonces, ya sabes, en cuando cruz, cocemos verdura, pero cuando hacemos la verdura, ¡pum!, al hielo, parar, ¿vale? Uh-huh. Entonces, me va a poner en marcha con el sofrito y con el pilpil. Tengo aquí una breve introducción del carnaval de Zalduondo para aprender un poquito más sobre esta fiesta alavesa. Uh-huh. Los carnavales de carácter rural que se celebran en Zalduondo son muy populares y considerados a su vez unos de los más antiguos de Álava. El estrafalario muñeco Marquitos, protagonista central de los carnavales de Zalduondo, es paseado el domingo de carnaval por todo el pueblo junto a otros personajes carnavalescos. Pero la vida de Marquitos es corta, ya que tras ser juzgado lo queman en la hoguera ante los habitantes de Zalduondo y la comarca de Salvatierra-Gurain. El emblemático personaje representa todos los males de la villa y, por lo tanto, cuando arde en la hoguera, quedan expiados todos los pecados de la gente del pueblo. Yo creo que grabado no está ahí mal, y acabé en una fuente. Venga, vamos allá. Luego, de todas maneras... Vamos a saber más. Sí, luego nos vamos a ir de viaje, vamos a conocer a protagonistas de Zalduondo que nos van a explicar esta fiesta que me parece, no me parece mal plan, lo de quemar ahí tus malos... Lo que está guay es que haya carnavales en todas las provincias de Euskal Herria. Sí, lo que pasa es que algunas tienen como... Se viven más que en otras, ¿no? Sí. Es como más la fiesta grande de ese sitio o lo disfrutan como más... Sí. Bien, bien. Bueno, los carnavales son el desfásico antes de la Semana Santa, ¿no? De eso es. 40 de días. De la cuaresma. 40 días. Fíjate. Sí. Ahí lo llevas, No sé por qué lo sé, pero hay cosas en la vida que no sabes que sabes, ¿no? Hombre, no sabes por qué lo sabes, eso pero es. Sí sabes. Sí. Hay mucha gente que no sabe lo que no sabe y piensa que lo sabe todo, ¿eh? Yo lo sé, no porque es consciente siempre de que hay cosas que no sabe. He calculado, sumándole un mes y 10 días de carnaval para Semana Santa, para saber vacaciones, calendarios, papá. Venga, ajito. Cebollita. Ahí. Vamos a ponerle otra más. Esto va a ser el relleno, ¿eh? O sea, que lo tenemos que picar bien, bien, bien. ¿Vale? Le damos un poquito. Vamos allá. Pues eso de que la gente que no sabe lo que no sabe es un síndrome. Se llama síndrome de Krieger o Kuntenkuenter o algo así, te lo juro, ¿eh? Tiene Cas. Y Duncan Krieger o algo así, no sé, ya lo miré a Marcos. Yo me di cuenta... Y es un problema, ¿eh? Porque son gente que piensa que lo sabe todo. Y entonces actúa así por la vida. Yo no sé si estabas tú la primera vez que fui donde Pachi Alonso al programa... Que llegué hasta la final. No estaba yo. No estabas tú. No éramos amigos. Y llegué a la final con Guruche Beitia. Sí. Y ahí contesté un montón de cosas que no creía que sabía. Sofía Coppola, ¿y sabes por qué palmé? Porque no me acordé del hijo de la baronesa Thyssen, tío. Borja Thyssen. Ya, pero no me acordé. Y de Francis Ford Coppola, sí, tío. Pero ¿cuántas veces tengo que decir que tú te haces muy mala prensa? A ti mismo. Yo no me acuerdo de lo reciente. Del pasado, sí.
De lo reciente que no te acuerdas tú. Sí. Eso es alguna enfermedad también, Boris. Pues mira, el otro día estuve viendo... ¿Ves? Mira, el síndrome de Dunning-Kruger. ¿Ves? De Freddy Krueger, tengo yo, no, el de Freddy Krueger. Es verdad que es en serio, pero que te puedes hacer mucho daño si tienes ese problema. Mira, tú te crees que lo sabes todo y vas así por la vida. Tú imagínate que de repente decides... Ah, pero yo te he entendido poner... que no sabe. No saben lo que no saben. Tú tienes la sensación de que hay cosas espérate, que se te escapan me estás y no sabes. Loco. No saben lo que no saben. Claro. Eso está mal dicho, tío. No, no sabes, o sea, lo que yo no sabes. No sé... Tú sí sabes lo que no sabes. Tú sí eres... A ver, espera, que me estoy poniendo nervioso y todo. Yo no sé todo lo que sé. Eso es lo que me pasa. ¿Vale? A mí no sé qué enfermedad es. Y además, tú puedes no saber lo que no sabes. Hay gente que no ¿pero tiene qué mierda? La sensación... Escúchame, antes de saltar... Es que luego me saltar... dice Carlos que digo tacos, pero me estás volviendo loco. Estás muy palabrotero últimamente. Tú sí sabes lo que no sabes. O sea, tú, por ejemplo, dices, pues yo de esto no tengo ni idea. Pero hay gente, los Dunning-Kruger estos... que no tienen la sensación de que hay un ámbito que no controlan. O sea, que se creen en los amos. Exacto, y entonces es un gran problema. Yo no tengo eso. Claro que no. Ah, pero es que me dice Nagore. ¿Qué? Nagore ha mirado... Yo me sorprendo... Nagore ha mirado en internet para buscar el nombre que yo no me acordaba. Yo me sorprendo para de lo que de tele. Repente sé. No voy de que... De guay. Eso es un Amalao, un Tolosa. Ese es de Tolosa. De Tolosa, de Tolosa. Eso es el síndrome de Tolosa. Venga, vamos allá. Marqués de Chorrapel. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Venga, un poquito de sal. Ahí está, cebolla marcada. Oye, pues grande. Es así. Mira, yo, por ejemplo, hay muchísimas cosas que no sé. Y cada vez, y sobre todo en nutrición y en alimentación, os digo de verdad que cuanto más estudio, más sensación tengo de que no sé. Yo no sé si a ti también te pasa con la cocina o con otros aspectos de tu vida, pero yo cuanto más aprendo, más sensación tengo de que no sé. Pero hay algunas cosas que sí sé, cómo contestaros a las preguntas del millón. Que hoy hemos traído una también súper típica. De millón y medio, ¿no? De millón y medio, exactamente. Súper típica. Mira, la puedes contestar hasta tú, yo creo. Bueno, yo creo vamos. Que esta te la sabes también. Cuidado. Cuidado, marido. Una. ¿Las vitaminas de las verduras se quedan en el caldo? ¿Nunca has oído lo de que te dice la gente, pero si total se te ha no, quedado... La, no. Si cueces la verdura se te queda sin nada. No. Pero sí cambian las vitaminas de cocido a crudo. Porque el pimiento en crudo tiene mucha C, pero luego la pierde. Porque es una vitamina termolábil. Eso es. Bueno, impresionante. Bueno, termolábil para la siguiente. O sea... Hay vitaminas que son termolábiles. No me va a salir termolábil en la vida. Bueno, lo sé. Pues, termo, pues, sí. Pues ahí tienes la... Pues termo, ¿la raíz de qué es? De temperatura. ¿Sí? ¿Termo? Me estás vacilando. No, es cuando le llama a Telmo un sevillano, ¿no te jorobas? ¡Termo! ¡Mi arma! Cuando Joaquín le llama a mi hermano, pero ¡Termo, es ven aquí! No, pero hay vitaminas termolábiles, es decir, que les afecta el calor y se pierden. Hay vitaminas que son hidrosolubles, o sea, es decir, eso se es. Disuelven en el agua y se pasan al caldo. Estas normalmente son las del grupo B, que están en abundancia en el resto del patrón alimentario y no suponen ningún problema. Y luego están las vitaminas liposolubles, que son que tienen que estar en grasa, que son la vitamina A, la D y la E. AD, como la carrera. Entonces, cuando estamos haciendo verduras, evidentemente en el caldo, pues es un caldo enriquecido, no hay que tirar el caldo de cuando cocemos las verduras, pero también es importante saber que lo que queda en la verdura es también nutricionalmente muy interesante. Tenemos fibra, tenemos otro tipo de vitaminas y de minerales. Mira, fíjate. Y yo por eso es importante combinar diferentes métodos de cocción o con verdura cruda, como dice Ander, por ejemplo, el tema de la mira vitamina. Lo que voy a hacer, Gaby. En esa agua que tienes tú ahí, que tengo calentando, voy a cocer primero el calabacín y voy a usar la misma agua para cocer la albahaca y el perejil. Muy bien. ¿Para qué voy a poner dos? Bueno, fijaros qué estoy haciendo. Estoy dando temperatura baja a este aceite y lo voy a perfumar con el ajo. Vale, esto es para el pilpil. Este pilpil recuperaré lo que son los ajos para luego poder utilizarlos en la decoración del plato. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Mira, por ejemplo, lo que decías antes de la vitamina C, es la historia que siempre contamos de por qué a los marineros muchos tenían problemas de escorbuto. Por eso... Porque no había cosas frescas. Claro, no tenían fruta y verdura fresca porque se pasaba mucho tiempo en alta mar y siempre dice la leyenda, cuenta la leyenda, que gracias a la sidra y las manzanas, pues los balleneros vascos pues no sufrían de escorbuto. Vale, más cosas. Este bacalao.
¿Por qué lo metemos así? Para gelatina. No, porque es una ración. Ah. Pero si queremos gelatina, nos viene mejor cortarlo así. Y cuantos más lados estén en contacto con el aceite, más gelatina nos va a soltar. Y en este caso, como luego lo vamos a desmigar, nos viene bien. Ajá. ¿Vale? Luego le quitaremos la piel y sacaremos las lascas del bacalao. Pero así, y esta agüita de bacalao que tiene aquí también es buena, ¿eh? Ahí. Así tendremos más superficie en contacto con el aceite, ¿vale? Mira, ¿eh? Ahí. Voy a ir cogiendo y voy a preparar. Estaba pensando que en Zalduondo no habrá nadie que se llame Marcos. ¿Nadie? Si no, ¿cómo le vas a llamar Marcos al niño? Lo que sería guay es saber por qué queman al Marcos. ¿Y por qué se llama Marcos? Ya, por eso. ¿Hubo alguien que se portó muy mal, se llamaba Marcos? ¿Mm? O igual era el chamán. No sé. ¿Quién sabe? Bueno. No lo sé. Y hasta otra. Hola, si aquí. ¡Agur! Yo desde luego que si algo malo me pasa, a partir de ahora es Marquitos. Sí, sí. Yo me lo bueno, vamos apropio. A... Gaby, vamos a seguir. Pulpa de choricero, ¿vale? Salsa de tomate. Así, con esto. Ahí, vale. Ya he sacado, fijaros, tengo los ajos y la guindilla y para luego. Mi aceite, ya sabe, está bajito, ¿eh? Está al 4. Y esto tiene casi 20 números. ¿Por qué? Porque si echo el bacalao cuando esté muy caliente, se me van a cerrar los poros del bacalao y no me va a soltar la gelatina, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, vamos a ver, metemos, está bien, ¿vale? Ahora cuando metamos todo, se enfriará el aceite. Nos olvidamos un poquito. Ahí. Dicen que la temperatura tiene que ser meter el dedo en el aceite. ¿En serio, eh? Mira, ¿ves? Pero wow. Este está un pelín caliente. Movemos así para que se me enfríe un poco. Ahí, 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 ahí. Qué bueno. Pues mira, mientras tanto, tengo un juego que también es carnavalesco de comida. Porque una manera que tiene la comida de disfrazarse es disfrazarse de otra cosa. O sea, trampantojos. Parece una cosa, pero es otra. Vale. Por ejemplo, ¿esto qué es, este bacalao? ¿Mozzarella o cebolla? Cebolla. Yo diría cebolla también. Cebolla con la piel, ¿no? Del bacalao. Las jugosas lascas blancas que parecen de bacalao son en realidad otro ingrediente pasado por las manos de Josean Alija, del restaurante Nerúa en Bilbao. La trampa no es completa porque el cocinero vasco logra que este alimento sepa también a bacalao. Y es cebolla. Qué buena. Oh, mira este. El pincho, la velada perfecta, está elaborado a base de un ingrediente principal, guirlache de piñones, manzana y chocolate blanco. ¿De qué está hecho? ¿De pollo o de queso? De queso, ¿no? Chocolate blanco. Piñones, manzana y chocolate blanco. ¿Y queso? ¿No queda mejor pollo, piñones, manzana y chocolate blanco? Pollo y chocolate, carne y chocolate se ha hecho otras veces, ¿no? Es pollo en pepitoria, alucina. Que esto sea pollo en pepitoria. Alucino. Bueno, este te va a gustar. Pincho el tigre tostón. Está hecho con frutos secos o con morcilla. Este tigre tostón, que nos recuerda al conocido bizcocho de chocolate, lleva, entre otros ingredientes, pan de centeno, queso cremoso, cortezas de cerdo y un ingrediente estrella más. ¿Cuál es? Frutos secos, ¿no? Sí, yo creo que sí. O lleva corteza de cerdo, ¿eh? Yo creo que sí. Pues lleva morcilla. La morcilla tigre sale tostón, muchas cosas, chaval. ¿Eh? Y último y no menos importante, el pincho, ¿qué percibes? Esto es Marquitos también. ¿Con percebes de foie o de espárragos? Se llama así, pero para. Es una marcada. El cocinero vasco Iñaki Rodrigo ganó el concurso nacional de pinchos y tapas de Valladolid con esta propuesta de aspecto marino, pero sabor terrestre. Estaban elaborados con un ingrediente que tenéis que deducir y además almendras. ¿Los percebes están hechos de espárragos y almendras o de foie y almendras? Espárragos y almendras. Espárragos sí. Blancos, ¿no? ¡Con foie! Ah, claro, lo corto, o sea, lo corta. Sí. Qué pasada, ¿eh?
¿Qué pasa? Bueno, Gaby, vamos a hacer la situación un poquito. Ya, una vez que ya tengo aquí lo que es el sofrito, me faltaría el bacalao. El bacalao va a salir ya para deshilacharlo, para hacer las rascas, y yo no le quiero dar más calor, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que se me va a quedar hiloso. O sea, una vez que yo pueda levantar esta piel, será que lo puedo echar aquí. Incluso no lo tengo ni que soltar, lo echo aquí y lo rompo, ¿vale? Por otro lado, el agua para arriba, ¿por qué? Porque este calabacín lo hemos cortado con la mandolina, ¿vale? Uh-huh. Y lo que tenemos que hacer es cocerlo. Nada, ¿eh? Escaldarlo. Sí, o sea, ¿cuándo está este calabacín hecho? Cuando vemos que puede ser elástico ya. O sea, muy poquito, muy poquito. ¿Te animas o qué? Sí, claro. ¿Sí? ¿Luego dónde te lo dejo? En el agua con hielo, te voy a dar agua con hielo, ¿vale? Venga. ¿Todo lo necesitas? No, con que hagamos... Haz una cosa, los que hagas que sean iguales, ¿eh? ¿Vale? O sea, de voy la... Voy a coger de la mitad. Eso es. Y los paramos aquí. Venga. ¿Vale? Yo, de mientras voy con el ¿Tiene bacalao... ¿Tiene que ser de uno en uno? No, pues voy a añadir más. Al final es que se haga elástico, ¿vale? Y nos deje cerrarlo bien. Yo en casa tengo como un pelapatatas que te hace sí. esto. ¿Ah? Vale. Mira, fijaros toda la gelatina que está soltando el bacalao, ¿eh? A fuego, mínimo, 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 para que no se nos queme la gelatina y luego nos monte fácil. Bueno, te meto 8. Pero las hay, que luego tiene que hervir. Pero que ya sí. lo vamos a mover. Pero que luego lo vas a pasar peor para sacar. Sí. Claro. Sí, que ahora que hago nada, ¿ahora sobrevivir. ¿Qué haces? No, mira. Ahora salir del atolladero. Con esto, pero una cosa. Que no se me va a romper. De la mitad. Cógelo de la mitad. Pero ¿y por qué no cojo con esto? Que así lo vas a hacer bien. ¿Con esto ya te vale? Vale. No. Necesito un poquito más. Vale. Bueno, tampoco mucho, que luego los voy a planchear. Dame algo, dame un poquito. ¿Un poquito de qué? ¿Un poquito de amol? De amol, mi amol, venga. ¿Qué, ya está? Deja que hierva un poco. ¿Estás nervioso? No se te nota. Es que luego lo tengo que hacer yo y que salga bien. No, y no puedes decir ningún taco, que Carlos ya te ha echado la bronca. Ya me ha echado la bronca, sí, sí, sí. He estado tanto tiempo con invitados que no podía estar ahí agarrado. Mira, este está bien. Vale. Esto hay mucho hielo y poca agua, ¿eh? Sin vale. más. Y esto habrá que abrirlo. Da igual, luego lo abres. Ya estoy haciendo. Trae, que luego lo abres. Que no pasa nada, echa. Tú echa aquí. Ahí. Venga. Esto está abocado al fracaso, colega. No, no cambies de canal, por si acaso. Ahí lo tienes. Venga. Un montón de agua más nos he echado, ¿eh? Mira, ahora vamos a hacer una cosa. Apago el fuego y voy a dejar las pieles para abajo. ¿Mm? ¿Cuál ha sido el disfraz de carnaval que más te ha gustado, que te hayas puesto tú? ¿Qué más hayas disfrutado? ¿O que hayas dicho, bueno, con esto...? ¿Sabes lo que pasa? Que el día de carnaval es un poquito como el día de la tamborrada, que sales de subidón y no sabes lo que te va a doler el cuerpo al día siguiente por el disfraz que te has puesto, ¿no? Los trajes de tamborrero pesan mogollón. Yo, por ejemplo, me acuerdo que el de Janet Jackson tenía unos velcros aquí para sacar el pecho, que esos velcros me dejaron en carne viva, la teta. Las botas las traje en la mano. Cuando fui de sevillana, que me compré las medias con silicona, me depilé, o sea, se me depilaron las piernas. ¿Sabes qué medias te o digo? Sea, sí, hombre, claro, pero me estás queriendo decir entonces que ninguno ha sido un éxito. O sea, han sido un éxito esa noche, pero al día siguiente, el día que vine de Tolosa, dije, joder, si no tengo pelos en las piernas. Bueno. Claro, nosotros al lado del restaurante teníamos un toda 100. Que ya ni existe eso. No, eso es lo de... Bazares, tipo bazares. Sí. Y ahí pues hacíamos lo que podíamos. Yo, por ejemplo, siempre... Yo creo que en ese sentido, yo y mi cuadra siempre nos hemos disfrazado de cosas como muy abrigaditas. Hubo un año que nos disfrazamos de cangrejos. O sea, la leche. La leche. Joder. ¿Y esto cómo hago? Pues eso va a meter en el agua. Yo, pues así. ¿Sí? Sí, no pasa nada. Sí, lo que te dejo las pinzas es para que no te quemes. Ya, ahí vas. ¿Qué vamos a hacer en este mismo agua? ¿Qué vamos a hacer en este mismo agua? Pues vamos a hablar de hacer pestos diferentes. Pestos diferentes que no tiene por qué ser siempre de albahaca, ¿no? Te quiero decir, le vamos a meter perejil, le vamos a meter cebollino, le podemos meter lo que dice la teoría, que son piñones, o le podemos meter almendra fileteada, o nueces, lo que tengamos en casa, un fruto seco. Y no tenemos que por qué meterle parmesano. Le podemos meter idiazábal, roquefort... A Roquefort, qué ocurre. Claro, podemos hacer un montón de versiones, pero esa es la historia. Quiero decir que al final, sí. O sea, lo que estás diciendo es que el pesto tiene que tener como tres partes, ¿no? O sea, tiene que tener una buen una color. Aromática,
Que le dé color, ¿no? Eso es, que lo vamos a conseguir con esto, ¿vale? Con las hojas de albahaca, de cebollino y de perejil. Otra que sea un fruto seco. Otra que sea un fruto seco. Que puede ser los piñones tradicionales. Lo que quieras. Ahora vamos a utilizar almendra fileteada, pero si tienes unas nueces ahí muertas de asco, también te puede quedar muy bien. Eso es. Y queso curado. Un lácteo. Fuerte. Sí. Queso fuerte. Sí, yo creo que sí, es que si no, no va a hacer nada. No, pero antes has dicho con roquefort, yo con roquefort no... Pero se puede probar, ¿no? No, hombre, todo, todo. Venga, vacía la piscina. Uy, eso está chungui. Vale, albahaca, cebollino, perejil, para adentro. Es que me has metido prisa. Claro, porque es que lo tienes que sacar ahora. Que bien huele. Tienes que sacar estas. Vale, 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 ya se ha salido. No, ya no me hagas con las pinzas, no, ¿eh? No, con las manitas. Con mucho cuidado. Ya, sí, sí. Aquí. Si algo sois, delicada. Sí, yo creo que es uno de tus adjetivos. Me ha dado hasta risa. Uno de tus adjetivos. Hombre, si me tuvieras que definir, delicada es uno de ellos, seguro. Espontánea. Espontánea. Y natural. Natural como la vida misma. Soy. Sí. Vale, date vara, que esto lo tengo, ¿eh? Jesús. Que va el hielo. Vale, vale, pues venga, hala. ¿Mm? Vale, aquí qué es lo que vamos a hacer, fijar la clorofila, ya lo hemos dicho otras veces, pero así lo... Bien, da igual que tenga agua, no te preocupes. Ya, pero tengo dos manos. Voy, ¿ah, voy, sí? Ya está. Fíjate. Y yo tengo el nervio que tenéis los de cocina. Y así. Esto que hacemos, lo paramos aquí. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Ahí lo llevas. Recogemos un poquito y volvemos, David. Venga, osito. Bueno, para los que os engancháis ahora, estamos en los carnavales de Zaldugondo. Y vamos a hacer unos raviolis de calabacín, rellenos de bacalao jarriero y un pesto. Un pesto en el caso de hoy que hemos hecho de cebollino, perejil y albahaca. Vale, tengo ya lo que es el sofrito con el tomate templando y el bacalao también templando. ¿Por qué me viene bien? Para montar el pilpil por un lado tiene que estar templado y segundo para poder rellenar y no tener que hacer nada más que coger uno de los lomos, ponerlo aquí y romperlo, ¿vale? El pesto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos blanqueado las verduras y hemos conseguido que se nos queden como verde fluorescentes. Ahora, si vemos que tenemos estos tallos, pues evitamos problemas, ¿m? Y los quitamos. Son menos sabrosos, ¿no? No, y que no nos lo va a triturar bien. Ya. Y igual nos da problemas. Y esto, lo escurrimos. Aquí sale otro. Aquí, y evitamos. Y esto lo que hacemos es escurrirlo, así, ¿vale? Ahí, y para adentro. Con una cucharadita de ajo y una gotita de aceite. Vale, cucharadita de ajo. Y un pelín de aceite para que se nos triture lo que es... Las hierbas. Las hierbas. Luego ya iremos añadiendo más. Cuanto más líquido tiene, más difícil tienen las cuchillas para pillarlo. Entonces, ponemos al mínimo, a ver, mínimo, ahí, y le damos. Que se nos vaya haciendo verde fluorescente. Que vemos que no coge, pues más aceite. Sacamos y le damos, ahí. Venga, vamos a darle. Ay, que lo trabaje. Paramos, ¿vale? Y ahora vamos a añadir lo demás. Vamos a quitar esto por aquí, de aquí. La grasa y los frutos secos. Que en este caso hemos sustituido los tradicionales piñones por almendra fileteada. Eso es. Es así eso como es. La novedad. A ver, que esto también nos va a marcar el grosor de nuestro pesto, ¿vale? También luego le puedes pasar un asen entero para que quede ahí como... Sí. Que se note un poco el fruto seco, a mí me gusta. Sí, sí, pero yo estoy pensando otra cosa. ¿Ah? Mira qué color. Porque una vez que tengamos el pilpil, si le echamos una cuchara de pesto, se nos va a quedar un pilpil verde. Buah, pues eso sería... Eso va a estar muy bueno. Muy bueno. Mira qué color. Esto no nos hubiera pasado si no hervimos, ¿eh? Yo no voy a echar más frutos secos, ¿eh? ¿Lo ves así bien, de gordito? Sí, sí, sí. Mira, para que lo vean. Vamos a sacarlo. Así. O sea, ¿pero lo vas a napar con el pilpil? No, voy a echar una cucharada. Ah, ¿el ravioli? Sí. Sí, sí, sí. Sí. El ravioli le va a dar calor a la plancha. Mira, fíjate qué color. Muy bien. Ahí está. ¿Vale? Así. Quitamos. ¿Y qué nos quedaría? Hacer el relleno.
para hacer el relleno. Fíjate, tenemos aquí la cazuela del sofrito. Yo cojo, me llevo este mismo, me lo pongo aquí y le quito la piel. Así. Y luego ya las lascas. Esta piel, o sea, la podrías hasta freír. Ya hablaremos luego. ya hablaremos. ¿Veis? Otro. Y como está el punto, mira cómo sale la piel. No, está perfecta. Vale, yo no, ya no le doy calor, pues esto a esto. Es súper, ¿eh? Saludable, ¿eh? Me gusta mucho la receta, la verdad. Y otro. Mira, vamos a quitar. Ahí. Más. Pero no vas a poner todos, ¿no? Bueno, a mí no me viene mal que el relleno tenga más bacalao compacto, que verdura, ¿eh? ¿No? O sea, que no me importa. Así. Vale. Check. Es que eso así, además, tal cual está buenísimo. Y aquí ya empiezas a ver que hay materia grasa y abajo está la gelatina. Vale, eso es el siguiente... El siguiente step. Mira, ves, siguiente tú tienes paso. Que meter el dedo que aguante para poder montar el pilpil. Que sí. Mucha gente está ahí intentando montar el pilpil y no le monta. Y es tema de temperaturas. Uh-huh. ¿Vale? O sea, nosotros hasta última hora no lo vamos a hacer. Fíjate. Ahí. Ahora. Mira qué buena fácil. Pinta tiene. Mira qué fácil. Mira cómo se rompe. ¿Vale? Súper bien. Vamos a... Vale, mientras vas empastando todo y deshaciendo, desmigando el bacalao con el ajo arriero, vamos a escuchar una pregunta que nos hace Isabel de Gasteiz. No nos vamos lejos de Zalduendo, por si acaso. Vale. Kaixo, bicote, soy Isabel de Gasteiz. Oye, el otro día escuché que el intestino es nuestro segundo cerebro y que por eso es tan importante cuidarlo. Y eso me lleva a preguntarme si es que pensamos con las tripas. A ver si Gaby me lo puede explicar mejor. Veo siempre que puedes, carricasco, agur... Bueno, Isabel, efectivamente, cada vez más hay evidencia científica al respecto, cada vez más se habla, incluso se han escrito muchos libros, hay mucha gente que igual también ha sacado un poco... Se ha emocionado demasiado con esto de que el intestino es el segundo cerebro, pero... Recientemente hemos descubierto ciertas características del intestino que explican también muchas cosas que hemos visto que nos pasan. Por ejemplo, se dice que es el segundo cerebro del intestino porque hay un nervio, el nervio vago, que los une, el cerebro y el intestino. Uh-huh. Y hace, que alguna vez igual has escuchado, ese eje hipotálamo-intestino que sí. Es tan importante y que es tan susceptible, por ejemplo, de cosas como el estrés o el cortisol. Además, también el intestino tiene pues una gran cantidad de neuronas, no tantas como el cerebro, pero desde luego que contiene neuronas. También tiene su propia producción de serotonina y, aunque todavía tenemos que investigar si esa serotonina producida por el intestino puede cruzar la barrera hematoencefálica, que digamos que es el segurata que te deja pasar o no a toda la parte encefálica, pues desde luego que es curioso que una hormona que también está muy relacionada con el estado de ánimo se produzca en el propio intestino. Además, que alguna vez también esto os lo he comentado, que tenemos un montón de microorganismos en nuestro cuerpo, la microbiota, que es esos microorganismos que se alojan en el intestino, también se ve, por ejemplo, en estudios en animales, que animales que no tienen microbiota, su conducta cambia. Entonces hay mucha investigación, mucho interés en seguir investigando esta relación entre los dos cerebros, por eso se le llama cerebro, esta relación entre los dos cerebros, cómo se comunican, y de igual manera que digamos que el intestino supone la barrera entre fuera y dentro del organismo, porque cuando tú comes algo, realmente empieza a ser parte tuya cuando ese intestino dice me lo quedo y lo absorbo. Y lo mismo hace el cerebro también. Y parece ser, por ejemplo, que personas que tienen una permeabilidad intestinal, es decir, tienen un segurata de discoteca demasiado permisivo y que deja pasar sustancias que no debería, pues también tiene, eso afecta también a su estado anímico, pueden desarrollar otro tipo de enfermedades. Y desde luego que explica y da un poco de luz a varias incógnitas que teníamos, que muchas veces veíamos en consulta y en la práctica clínica. Hay muchísimo por investigar, hay muchísima gente muy emocionada con este tema, para mi gusto profesional demasiado, pero desde luego que el intestino, su relación con el cerebro y en general las características de los diferentes componentes y cómo actúa y cómo se comunica con nuestro estado y con las consecuencias que luego esto tiene, que es un filón de investigación que seguro que en los próximos años vamos a descubrir cosas súper interesantes. Increíble, increíble. Pues sí. Increíble eso y esto, ¿eh? O sea, que increíble. Doble increíble. Venga, fíjate, Gaby, ¿qué es lo que vamos a hacer? La pasta de los raviolis.
Ahí. Quitamos, quitamos. ¿Vale? Y le damos así. Así. Y le damos. Ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Ahí. ¿Vale? Y nos cogemos el relleno. Vamos así, cogemos el relleno. Lo ponemos en la mitad. Y con el que está por debajo. ¿Vale? Ahí está, sí, porque yo hice una vez y se me cayó. Se te soltaban. Vale, pues el modo es. Si esto no se queda muy bien, ¿cómo lo podríamos engordar un poquito más? Imagínate que no me queda bien en casa, echándole más bacalao. Eso es, pero tú. Enfriándolo, no. Haz el sofrito un poco gordito. Ah. ¿Vale? Sí, pero quiero decir, a ti te ha quedado estupendamente bien, como siempre, pero yo lo estoy pensando en hacer en casa, porque, por ejemplo, igual sí. Bacalao no tengo, pero, por ejemplo, con atún... Sí, colador. A quitarle a colador. Pues sí. Mira, no se me había ocurrido. Que ¿vale? Ese sencillo fíjate, truco. Uno. ¡Qué bueno! Oye, pues lo de los raviolis es una gozada, ¿eh? Y los tenemos que planchear, ¿eh? ¿Mm? Vamos ahí. ¡Ey! Que no he puesto la cruz. Fíjate. Qué bueno, me encanta. Le damos con el de abajo, cerramos y ahora con el que está por el medio, chac y chac. Y nos lo llevamos. Además, es bastante resistente el calabacín porque no hace falta reforzar con varias capas de calabacín. No, pero lo que sí hay que dejar es seco el relleno porque si no, se nos iría mucho jugo. Que se nos va a ir, ¿eh? O sea. No, al calentar. Eso es, pero bueno, no pasa nada. Para la salsa, bien bueno. Aunque esto también te lo puedes comer tal cual, lo vamos a planchear. Sí. Pero así, si le pones una salsa caliente por encima, que lo temple un poco, ¿no? También podría ser una opción. Ahí, y ahí. Ella ya, maestra gastronómica. Madre mía. La última. Vamos aquí. Muy bien, oye, pues para las personas que se os atragantan las verduras, aquí tenéis una buena opción de incluir verduras en un formato diferente y que seguro que engañéis a la vista. Pero mientras tanto vamos a jugar al juego operativo del mismo nombre que se llama vale. Se me atraganta. Venga. ¿Y se te atragantan muchas cosas, Ander? Se me atragantan últimamente bastantes. En general dices, o sea, sí. Sí, en sentido metafórico. Sí, sí. Hemos salido de la pandemia que estamos un poco todos como con pedradita, ¿no? Yo creo que todavía no somos conscientes del impacto que eso ha tenido, ¿eh? Y eso, además, siempre repito lo mismo. Yo, afortunadamente, no he tenido que vivir ninguna pérdida durante ese tiempo. Sí. Que eso yo lo he vivido con gente cercana a mí y eso sí que nos... Eso no tiene reparación alguna. El otro día, cuando decían que habían pasado 3 años de aquella historia, dices, joder, ya 3 años. ¿Tres años? Increíble, sí, increíble, señor. Increíble. ¿Qué bueno, se te atraganta más, Ander? ¿Un pollo seco o un pescado lleno de espinas? Un pollo seco. Yo, espinas en el pescado. ¡Buah! Sí, yo se no me quitan las ganas de comérmelo. Llega un momento que digo, pues ala, para ti. Pues es que yo muchas veces incluso pido la zona de las espinas que en el rodaballo me dejen, yo soy de la cuadrilla de tu madre. ¡Bah! A vosotros. No. Un pollo seco. Pollo seco, le echo salsa. Casi, sí. Le echo salsa. O un vaso de leche pides. Pero es un vaso de leche, efectivamente, para untar. ¿Qué se te atraganta más en una cena? ¿Alguien seco pero honesto? ¿O alguien simpático y falso para tener a la en una cena? Un seco. Prefiero un seco. Yo prefiero un simpático y... ¿No? Y no si es para una más. Cena y una boda y no le vas a ver más, te tocan la mesa, prefiero a alguien simpático, aunque sea un falso. O sea, a mí me da igual, si mis amigos ya sé quiénes son. ¿No? También es verdad. ¿Qué se te atraganta más? ¿Tardar una hora andando a casa? ¿O esperar media hora en la parada de autobús? Guay, yo esperar media hora en la parada de autobús. Yo también. ¡Buah! Yo he bajado desde Covetamendi no a las 5 de la mañana, desde arriba. No puedo. Hasta el centro de Bilbao andando. Sí, dos sí. horas creo que eran. Súper a gusto. Además llegas sin nada, sin globo ni nada. Nada. Con hambre. Llegas con hambre. ¿Quién te escanea al saludarte? Oh, esto es horroroso, ¿eh? ¿Quién te escanea al saludarte o quien te ignora sabiendo que te conoce? A mí quien me ignora sabiendo que me conoce. Es una cosa que yo no entiendo. Es muy común que te escaneen también cuando entras a una tienda. Ahí valoran si tú eres... Si te hacen un pretty woman, ¿no? No, si tú eres... No, un pretty woman, como cuando va a comprar Rodeo Drive y le dicen... Eso es, sí. Quiero ¿no que tienes me hagas dinero la pelota? Para comprar aquí? No, antes, cuando le dicen que no. Sí. ¿Y en la otra opción era? Que alguien te ignore aun sabiendo que os conocéis.
A mí si me ignora, me dan igual las dos. A mí, ¿sabes qué me pasa? Que siempre, nunca lo sabré, porque nunca lo sabré. Pero a mí me pasa, me ha pasado muchas veces con pacientes que les veo por la calle, saben quién soy, yo sé quiénes son, y no me miran para saludar. Vale, pero tú crees que son pacientes. Igual no son pacientes. No, ¿y qué son? Yo saludo a todos y ya está. Que yo sí sé que son. Yo sé que han venido para consulta. Ya, yo también creo que les conozco la que Selena. No, pero igual que han venido es... a consulta, que me sé el nombre y el apellido. Yo saludaba a gente que he visto en la tele y pensaba que eran clientes de la Selena. Y han flipado en colores. En que mi habrán caso dicho, no es este así. Es mi fan y no sé esa, qué. En ese caso no, o sea, en mi caso no es así. A mí me pasa y a veces pienso. Y digo, igual es porque les da vergüenza porque soy nutricionista. Es que no entiendo muy bien. Ah. O sea, se está en consulta. Hemos estado horas hablando. No sé, hombre, al menos que estés enfadada conmigo, algo que haya hecho, no sé, que te hayas llevado un mal rato. A mí un día me dijo eso el psiquiatra, que igual no me saludaba. ¿En el psiquiatra? Sí. ¿Por qué? No sé, me dijo, pero hace años, ¿eh? ¿Que igual no te saludaba? En la calle, que igual no te salude y tal y cual. ¿Pero por qué? Pues no sé, tendrán alguna técnica o algo. ¿Una técnica psicológica para qué? Pues igual, para que no se piense que va... No sé, nunca me crucé. Que tú sepas. Que yo sepa. Pero, o sea, vale. ¿Qué se te atraganta más, Ander? ¿Un bar abarrotado de gente o uno vacío? Yo si abarrotado. Está muy abarrotado... A mí si está vacío no me importa. Es mi fantasía. Sí, yo o sea, entrar con mi cuadrilla de... en un bar vacío a yo bailar... Yo he sido mucho de andar entre semana, además. Buah, impresionante. Sí, sí, sí. ¿Verte mal en el espejo o en una foto? En la foto. ¿Sí? En las fotos me veo más gordo que en el espejo. No sé por qué. No tengo trucado en casa, ni así, ni soy, ni nada, ¿eh? La luz hace mucho a veces. No sé, a veces digo, esta papada tengo, tío. Pero eso es la postura. En el espejo estás en movimiento. No te justifiques, la tengo y punto. Que no. O sea, no me convenzcas. Que no le saluda al psiquiatra y no te saluda a ti, ¿eh? O sea, a mí cómo no me vas a saludar. A mí se me atraganta más verme mal en un espejo que en una foto. Yo me asustaría si me veo rubio y con ojos azules y diría, joder, aquí algo pasa. Gaby, he dejado, no sé si habéis visto, del pilpil, lo que he dejado abajo, sí, he puesto así, has quitado ahí. He quitado el aceite y me he quedado con lo que es la gelatina. La proporción. Mira cómo monta enseguida, ¿vale? Por temperatura y por todo, ¿vale? Ahí. Vamos a ir mezclando. Ten, ten, ten. Y ahora en el colador... He hecho un poco de grasa, ahí, y es lo que hace esta mezcla, hace que se haga el pilpil, ¿vale? Ahí lo tienes. Otro poco más, venga. Ahí. Vamos a echar así un poquito por todo. Fíjate, ahí lo veis claro, ¿no? Que hay parte que está montada y parte que no, pero cuando metemos el colador, ¿no? Ya está montado. No quiero un pilpil súper gordo, me sirve esto. ¿Vale? Ahí vamos. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Dejamos el pilpil, me lo voy a pasar a un bol, ¿vale? Para hacer una peli luego. Y vamos a sacar una sartén para marcar los raviolis y recoger un poco y elegir el plato. ¿Vale? ¿Y a comer? Fíjate. Bueno, Gaby, cuando echamos los ravioles, lo importante es que veamos dónde vamos a poder meter luego la espátula, porque si la metemos aquí los vamos a romper. Entonces yo me los voy a poner en la parte que tiene más capas, ¿no? Eso es. Y luego ya les daré la vuelta y lo miro. Fíjate, así sé que los voy a sacar bien. Todos. Este lo miro y la parte buena es esta. A dar la vuelta. Así lo tengo. Venga. Mira, lo que te decía yo es coger el pilpil, ¿vale? Ahí, a ver. Coger el pilpil, ya lo tenemos hecho. No, así lo tenemos como siempre. Pero si nosotros cogemos y le añadimos un poco del pesto, pues va a coger un color verde. Qué buena idea. Ahí, un poquito más, venga. Ahí. Y va a tener un sabor también especial. ¿Vale? Ahí. Y ahí. Venga. Vamos a ver. Ahora es delicado, ¿eh? Ahora es delicado. Check. Ahí. ¿Vale?
Ahí. Bueno, te han quedado muy bien. Entonces, vamos a echar un poquito más. Y Iru, lo apagamos. Ahí. Fíjate, nos ha quedado un pilpil verde precioso. Maravilla, maravilla. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Pues limpiar un poquito. Le vas a servir los tres y napado. Y el ajito encima. Voy a ver. ¿O cómo lo vas a hacer? Vamos a ver. ¿Qué me pide? Sí, los tres. Sí, hombre, para una ración. Vale. Ahora cogemos una cucharita. Así. De restaurante. Tampoco mucho, ¿eh? ¿Vale? Y que se vea el ravioli. Ahí. Qué apetecible. Ahí. Hacer unas cocochas, ¿eh? Y ahí. ¿Un pintón? Quitamos esto. A ver, con esto. Tú así te lo sacan y te dicen qué es y no dices que es bacalao jarriero con pil pil ni loco. Una pinta. Voy a tapar aquí. Este. Así. Bueno, bueno. Viernes de carnaval. En este caso nos hemos ido a Zalduondo, que yo tampoco conocía los carnavales de Zalduondo. Hemos conocido la historia de Marquitos, un pueblo precioso a la vez. Y Ander, para la ocasión, ha hecho unos raviolis de calabacín rellenos de bacalao ajoarriero. Con un pilpil de pesto. Impresionante. Increíble. Mañana, bueno, mañana, perdón, el lunes nos vamos a ir a Ituren y Zubieta. Perfecto. Para seguir conociendo los carnavales. De Nafarroa. Pues nuestros carnavales, ¿no? Oye. Oye, que paséis un buen fin de semana, tened mucho cuidado, pasadlo muy bien. Y que las cosas sean de risa y de diversión. Y es una vez al año, hombre. Hay que echar el resto. Hay que ponerse bien de ropa por debajo. Nos vemos el lunes, es que ricasco. Agur. Vale, agur.